Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, soy Gabriel, estoy en esta sección ahora de la parte de salud, la parte de alimentación. Justo estoy ayudando a mi señora que ha llevado a mi hermanita. Yo tengo a cargo una hermana discapacitada de 52 años con problemitas. Bueno, la ha llevado al dentista, a mí me toca llevarla el otro día a otro lado. Nos repartimos los trabajos con ella. Y ahora me encargué un poquito de la comida, que es fundamental para la salud, ¿no es cierto? Y esto es lo que le quería hablar en esta parte, porque ya vamos a hablar de otra, de la salud, la importancia de la buena alimentación. He hecho unas lentejas, unos huevos duros, y después vamos a comer fideos. Yo tengo unos fideos especiales porque tengo un tratamiento, yo estoy padeciendo una enfermedad de cáncer. Y bueno, lo voy a hacer con zanahoria, que ya la voy a ir cortando, con poca cocción para que no se vayan los nutrientes. Nosotros tenemos una olla, no se la voy a publicitar porque esa no es la idea, pero una olla, ¿no es cierto?, que es muy buena, que tapa de tal manera y a baja temperatura que puede hacer la cocción, ¿no? Entonces le voy a agregar el zapallo o calabacín, después cebolla. Entonces vamos a hacer unos fideos con verdurita. Y ustedes saben que en internet hay una gran cantidad de gente que se dedica a la cocina. Yo no me voy a dedicar a esto. Me gusta la cocina, me gusta mucho lo dulce, aprender. Como yo les digo en varios de mis videos, el asunto de aprender. Bueno, lo he ido aprendiendo. Mi mamá era muy. Van a sentir los ruidos. Acuérdense que yo no lo edito. Lo hago tal cual, así que voy cortando. Aquí van a sentir los ruiditos. Espero que no me corte con el cuchillo el micrófono de la solapa. Esperemos que no. Bueno, pero el punto es este, ¿no? La cocción es importantísima. Si uno lo cocina demasiado, va perdiendo los nutrientes. Y hay ollas que conservan los nutrientes, si uno no los cocina mucho. Si uno puede comer crudo, mejor. Pero resulta que a mí la doctora me ha dicho que trate de comer todo hervido, porque para sobrellevar el cáncer, que estoy hablando de ya hace 2 años que me le diagnosticaron, y estamos en diciembre de 2021 para ubicarlo en el tiempo. Que trate de comer casi todo crudo porque, para que no entre ningún contaminante y cosas así. Así que bueno, esto es fundamental, ¿no? Cómo uno lo cocina, la cantidad o la cantidad apropiada de agua, está la famosa olla a presión. Yo con eso es muy bueno, nada más que con el asunto del aluminio hay que tener cuidado, ¿no? Igual que con el teflón, es medio complicado el asunto. Pueden investigar en internet porque, como todo, hay productos buenos y productos malos, y hay que tener cuidado con los productos muy baratos y con el teflón y otros componentes que son medio complicados. Por ejemplo, en China una vez leí un estudio que se había hecho, que resulta que vieron por qué los muchachos chinos, los jóvenes chinos, crecían tanto. Y resulta que descubrieron que era por la cantidad de aluminio, usaban muchas ollas de aluminio, y bueno, y eso les afectaba. Que el aluminio que entraba a la parte de los huesos y otra parte afectaba las hormonas y otros componentes. Y también hay productos que a lo mejor dicen, bueno, voy a cocinar en una vasija de barro, pero hay que tener cuidado con qué químicos está hecho esa vasija, o sea, con qué lo han pintado y de qué calidad es. O sea, hay que tener cuidado. Yo pienso que lo de acero inoxidable es lo mejor que hay, ¿no? Y todo lo plástico, lo de teflón, que uno no sabe. O ahora vienen budineras con un material que dicen que sí, que está probado, que es una especie de silicona, hay que tener cuidado, ¿no? Bueno, y otro detalle interesante también que le quiero comentar, que nosotros todas las cáscaras y todo lo que hacemos lo vamos reciclando, ¿no es cierto?, en un abonero para después tener una huerta. Quizá le voy a hablar un poquito de eso. No le voy a hablar de huerta porque hay una cantidad de sitios en YouTube impresionantes que son buenísimos, ¿no? Y que yo no les voy a enseñar de eso. Pero sí hemos aprendido lo lindo que es. Y que uno a lo mejor puede hacer una huerta, aunque vive en un departamento. Aunque sea algo chiquito, porque eso le va a ayudar en cuanto a la salud. Y aparte a uno para distraerlo y aprender a cuidar una plantita que es tan nutritiva. Y que el gran creador nos ha dado para satisfacer nuestra vida y para que nuestra vida vaya mejor. Bueno, vamos a ver cómo sale esto. Nunca se van a enterar cómo salió, pero es algo fácil, hervido, después los fideos, que son para mí especiales, bueno, de buena calidad, van a andar bien. Bueno,
Nos vemos en la otra oportunidad. Este fue un snack de la salud. Chao, chao.